Hola, ¿qué tal? Yo soy José. Bienvenidos a un nuevo mini bit de Coleccionables en Acción, presentado por Gavin4Coleccionables.com. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Orlando, en Estados Unidos, para asistir a la celebración de Star Wars. Las celebraciones de Star Wars son una convención que se realiza en algún país del mundo. Normalmente es una edición en Estados Unidos y otra en Europa o en Asia. Esta es la octava edición de Celebration que se realiza en Estados Unidos. Todo comenzó en 1999 con Celebration 1 en la ciudad de Denver. Posteriormente, en el 2002, se realizó en la ciudad de Indianapolis, al igual que en el 2005. En el 2007, para celebrar el 30 aniversario de Star Wars, la convención de Star Wars se realizó en la ciudad de Los Ángeles. En el 2010, se realizó la primera convención de Star Wars en Orlando. En el 2012, se repitió la sede en Orlando. En el 2015, ya cuando Star Wars pertenecía a Disney, se realizó en la ciudad de Anaheim. Y en el 2017 regresamos por tercera ocasión a Orlando para celebrar ahora el 40 aniversario de Star Wars. Curiosamente, han sido 8 celebrations las que se realizan en Estados Unidos que coinciden con los 8 episodios de Star Wars. Así que también se festeja en esta ocasión el episodio 8 que se estrenará el próximo mes de diciembre. Hasbro se está uniendo también a esta celebración de Star Wars con la presentación de la nueva colección del 40 aniversario de Star Wars. En esta ocasión decidieron utilizar el mismo estilo de cajas que utilizó en aquel entonces Kenner en las figuras de los 70s y 80s, pero ahora con las figuras de 6 pulgadas. Aquí tenemos el pack de Darth Vader, que incluye además el exhibidor donde se pueden colocar todas las figuras que van a salir de la colección del 40 aniversario, tal y como sucedió en la década de los 70. En la parte de atrás de la caja podemos ver la colección de las 12 figuras que coinciden con las 12 figuras que puso a la venta Hasbro en 1978. El Wave 1 de esta colección está formado por 5 figuras. Una de ellas es la figura de Arturito. Esta figura ya había salido también a la venta dentro de la colección Black Series de Star Wars, de empaque negro con naranja, de la primera temporada. Otra figura de esta serie es la de Obi-Wan, que también recientemente salió en la tercera temporada de la colección de Black Series. La figura de Luke Skywalker en su traje de Tatooine. Esta figura también salió el año pasado dentro de la tercera temporada de la colección de Black Series de Star Wars. La cuarta figura que forma parte del Wave 1 del 40 aniversario de Star Wars es la de Han Solo. Esta figura también salió en el Wave 1 de la colección de Black Series de la temporada 1 de color naranja. Y además fue exclusiva de Comic-Con en un paquete doble que incluía las figuras de Han Solo y de Greedo. Y finalmente, el Wave 1 lo completa la figura de la princesa Leia, que también salió recientemente en un Wave de la tercera temporada de la colección de Black Series. A diferencia de las otras figuras, Hasbro modificó completamente el rostro de la princesa Leia para que se pareciera más a la actriz Carrie Fisher. Dentro de la convención de Star Wars Celebration, Hasbro tiene a la venta esta figura exclusiva de Luke Skywalker en su traje de piloto. Esta figura también ya había salido a la venta dentro de la temporada 1 de la colección Black Series con naranja. Nada más que en esta ocasión, a diferencia del resto de las figuras de la colección del 40 aniversario, la caja viene con un acabado de lujo donde se ve el logotipo en color plateado en lugar del clásico color blanco.
y se ve una especie de acabado cromado en toda la caja. Esta figura sin duda va a ser una de las más difíciles de conseguir de esta serie, al ser exclusiva de la Celebration Orlando 2017. Pues espero que te haya gustado este mini beat desde Celebration Orlando. Próximamente estaremos haciendo una revisión más detallada de cada una de estas figuras. Por lo pronto, no dejes de visitar nuestra página de internet en www.yavien4coleccionales.com. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y may the force be with you.